Mucha atención porque esta es una noticia de última hora. Hace pocos instantes, una persona que se encontraba cerca de la iglesia del Templete fue atacada por un hombre que se movilizaba en una motocicleta. La víctima, quien portaba dos armas, se defendió e hirió a uno de los sicarios, mientras que él también resultó lesionado. En medio del fuego cruzado, una mujer que transitaba por el lugar fue herida en una pierna. Los lesionados fueron trasladados a la clínica Rey David, mientras que el sicario huyó.